También les platicamos que Lupe Esparza, líder y fundador de Grupo Bronco, se contagió de COVID. ¿Cómo la ves? Ay, no, pues qué lamentable. Fue a través de un comunicado donde avisaron a sus fans que debido a esta situación, los conciertos que ya tenían programados para este fin de semana en Minneapolis, Chicago y Milwaukee serán pospuestas hasta nuevo aviso. Sí, fíjate que cabe destacar que el resto de los integrantes dieron negativo a la prueba, gracias a Dios. Bueno. Y mientras que Lupe cuenta con las dos dosis de vacunación, entonces por esto, pues digamos que está fuera de peligro, sin complicaciones y pues está resguardado y reposando en su casa. Qué bueno, ¿no? La verdad es que está cuidándose sí, como debe de ser. Y por otra parte, Grupo Liberación, que también es parte del elenco, en estas presentaciones del fin de semana, lanzó un comunicado donde se dijo que el evento no será cancelado por respeto a todas las demás agrupaciones que están involucradas y solamente no contará con la participación de Grupo Bronco. Eso se me hace muy buena noticia, porque aparte fíjate que los organizadores de este evento también comentaron que las entradas del evento se les va a dar unos pases para que la gente vaya completamente gratis cuando Bronco reagende el evento. Entonces eso es muy buena noticia también, ¿verdad? Así es como tienen que ser las personas sí, que están encargadas de administrar este tipo de eventos, porque sabemos que actualmente puede pasar cualquier sí, cosa. Y mientras te eches a los fans a la bolsa, ya la hiciste de aquí para donde quieras irte.